Good night, guys. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran esta noche? Good. Thank you, Flo. What about the rest? ¿Cómo se encuentra el resto? ¿Eh? I'm fine. Muchas gracias, Patricia. Muy bien, chicos. Vamos a esperar 2 minutitos en lo que los demás terminan de ingresar. Pero, como siempre, vamos a premiar la puntualidad. Y una forma de hacerlo va a ser tener un preview about the aims that we will learn today. Pues vamos a refamiliarizarnos con los números del 1, o perdón, del 11 to 103, I guess. En el PDF que les envié, en ese PDF vienen muchos más números. Permítanme un momento, yo lo voy a reajustar la cámara. Perfecto, mejor. Así como les comentaba, vamos a ver 11 to 103, but in the PDF that I gave you today in the morning, it has more numbers. Vamos a ver muchos más nombres, pero números. Es que esos números están hasta 1 million, I guess. Vamos a ver un video y luego vamos a formar oraciones, pero vamos a formar preguntas with WH question with B. Este tema ha sido bastante recurrente durante la semana y lo voy a seguir haciendo porque es uno de los temas más principales para esta sección, el poderlo ocupar. Y muy bien, como ya es hora, chicos, vamos a ver un video. Y luego de ver el video, vamos a verificar lo de los números. Un momento. Perfecto. Me avisen si se escucha el video, por favor. Hi everyone. In this class you'll become familiar with the numbers from 11 to 103. And talk about your age and the age of relatives and friends. Let's start by listening to a quick conversation which illustrates how this topic is used. Who's that? He's my brother. Wow, he's cute. What's his name? James. We call him Jim. Oh, how old is he? He's 21 years old. What's he like? I bet he's nice. Yes, he is. And he's very smart, too. And who's that? My sister Tammy. She's only 12. Now let's practice expressing the numbers. Listen and repeat. 11. 12. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. 101, 102, 103. Now is your turn to practice and record yourself on the website
bookru.com. After you record yourself, you will need to share the link on our discussion forums. Ok, guys, ¿qué les ha parecido el video? Interesante, ¿verdad? Muy bien. Sí, yo... bastante. Muchas gracias, señor Pat. Muy bien, en esta ocasión vamos a hacer lo siguiente. 18. Vamos a... 19. Vamos a repasarlo. Según están escritos aquí. Pero les iré preguntando a ustedes para que lo vayan haciendo uno por uno. Actualmente no puedo compartir y verlos a todos de una sola vez, así que iré en el orden que me aparecen en el slide que tengo. Ejemplo, el primero, ¿me lo podría leer, Flor, por favor? 11. Jason, el segundo. 12. Grande. Perfecto. Ahora, Jenny, ¿me lee el tercero? 13. Siguiente, María, por favor. 14. María, can you help me, please? Creo que no. Muy bien. Instead, María, Raúl, ¿puede leer el número este? 14. Perfect. Patricia, can you help me with the next one? 15. Muchas gracias. Brenda. 16. Thank you so much. Vamos a ver. Abigail. Next one. 17. Thank you so much. Cindy, next one. 18. Thank you. Como ya se nos acabaron los participantes, vamos a comenzar nuevamente. En el orden que me aparece. Brenda, siguiente. 19. Thank you. Abigail. 20. Thank you. Cindy. 21. Thank you so much. Señorita Flor. 22. Thank you. Jenny. 23. Thank you. Raúl. 24. Thank you so much. Señor Ruiz. 25. Thank you. Ahora, señor Jason. 26. Thank you so much. Señorita María. Ah, ya sé. Perdone. Vamos a ver. ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? Señorita Patricia. 27. Thank you. Señorita Ayala. Siguiente. 9. Muy bien. Vamos a ver. Ya se nos acabaron los participantes. Vamos a comenzar nuevamente. Señor Ruiz. Hi, teacher. Next number. No. 28. Thank you. Señor Paz. 29. Thank you. Señorita Patricia. 30. 30. 30. Recuerde la posición de la lengua. 30. 30. 30. Perfecto. Ahora, señorita Flor. 40. 40. 40. 40. Perfecto. Señorita Jenny. 50. Thank you. Excelente. Señor Raúl. 16. Excelente, señor José. Next number. 17. Perfect. Vamos a ver.
ver. Vamos, creo que se me acabaron nuevamente los participantes, chicos. Así que vamos a comenzar nuevamente. Señorita Mónica, ¿podría ayudarnos, por favor? No. Perfecto, señorita Cindy. ¿Puede ayudarnos? 80. Thank you. Señorita Brenda. 90. 90. 90. Perfecto. Vamos a ver. Señorita Patricia. 100. Vamos a ver. Señorita Jenny. 101. Excelente. Señorita Flor. 102. Excelente. Vamos a ver. Aquí más, aquí más. Señorita María. Que nos reímos. 103. Thank you. Bueno, perfecto. Ahora bien. Ya lo repasamos, ya vimos que estos son fáciles. Y son aún más fáciles los demás. ¿Por qué? Porque solo es de agregar. Un ejemplo. ¿Cómo diríamos 200? How do you say 200 en inglés? Acabamos de decir 200. Excelente. Vamos a ver y practicar los demás números. Chicos. Creo que aquí se me va. Nos quedamos en 200. Ok. Contemos de 100, 100 hasta llegar a 1,000. Okay. 200. 200. 100. Así se escucha. Ahora, digamos, en el otro que nos habíamos quedado en el... 800. ¿Y así? 1,000. Ok. Contemos de 1,000 en 1,000 hasta un... Bueno, no. Sería que nos perdáramos demasiado. Pero, bueno, un ejemplo. Llegamos a... Serían... 999,000. Y después de eso sería... 1,000,000. Exacto. Y así iremos. 2,000,000, 3,000,000. Solo lo iremos cambiando al inicio. Recuerden. 1,000,000, 1,000, 1,000. Antes de 100, le van a poner la cantidad. Si es 100, 200, 300. Y lo mismo va a suceder con 1,000 and 1,000,000. Esto lo tiene. Esto va en el PDF. Ok, guys. Hagamos una pequeña dinámica. Vamos a ver. Vamos a ver la vuelta.
Voy a necesitar que cada uno de ustedes me envíe al privado un número. Puede escribirlo, obviamente, en números de la siguiente forma. Un ejemplo, si alguien me quiere enviar el número, lo puede hacer. Van a ser válidos hasta los 1000, pero necesito que solo me envíen un mensaje cada uno. Así. Al privado, no lo hagan en el grupo. Ahí, a la hora de enviar en el chat, le dice quién quiere que se lo envíe. Póngalo directamente a mí. Ahí en el chat, por favor. El chat de Zoom. Thank you so much. Ajá, siguiente. Me lo envió alguien. Wow. That number is so crazy. Ya, segundo, perfecto. Ajá. ¿Los demás? Está fácil. Siguiente. Estoy viendo que hay personas que sí, en serio, se tomaron muy seriamente esta dinámica y hay otros que están siendo benévolos. Muchas gracias, también está fácil. Siguiente. Uno más, uno más. Vamos, Guy, vamos, Guy. Un número más. Quien no haya participado, por favor, hágalo. Perfecto. La dinámica consta en lo siguiente. Muchas gracias. Voy a escoger a alguien de ustedes, como lo hice ayer. Voy a escribir un número en la palma de la mano. Aún no lo tengo, pero me lo voy a escribir. Y esa persona que salga premiada va a ser el participante para esta clase. Perfecto. Permítanme un momento, guys. Iré por el lapicero. So, okay. Excelente, guys. Lo encontré y encontré un trozo de papel también. Vamos a ver. We are 14 for today. Okay. Which number? Ah, chicos, ¿qué número escribí? ¿15? No. ¿12? No. ¿3 dígitos? ¿4 dígitos? No, ahorita acabo de escribir un número para elegir al participante. Son del 1 al 14. Ahorita del 1 al 14. 4. 10. No. 7. 9. No. 5. No. 3. Vayan uno por uno, porque si ambos dicen el mismo número y llega a ser, los dos van a participar. 3. No. 7. No. 9. 8. No. 14. No. 12. No. 11. No. 2. No. ¿Quién dijo 2? ¿Pero quién dijo 2? ¿Quién dijo 2? Yo. Es 2. Sí, mi 2 es feo. Sí. Muy bien, señor Jason. Y el primer número que vamos a necesitar su ayuda para que lo lea es el siguiente. Dame. ¿Alguien me escribió el chat? Vamos a ver. Los números. Muchas gracias, Flor. Excelente forma de escribir números. Muy bien.
vamos a necesitar que por favor me lea este número. Twenty-three thousand four hundred. Ahora, vamos a ver. Elige el siguiente participante, señor Paz. ¿A través de un número o por nombre? Por nombre. Bueno, el primero, la primera que me aparece, Jenny. Muchas gracias. Okay. Muy bien, Jenny. 99. Excelente. Siguiente persona, Jenny. Patricia. Lo siento, Patricia, pero como llevo los números en orden como me llegaron. Don't worry. Este es el tercero. Ok. And 1,859. That's right. Excellent, Patricia. Ahora bien. Ejemplo. Y por decirlo así. Supongamos que esto no sea 1,800. Supongamos que haya sido esto. Y es la fecha en que nació mi abuela, un ejemplo. My grandma. Birthday is 1959. Podemos decirlo así cuando nos referimos a años para fechas. No es tan recomendable porque es como el lenguaje que ocupamos para nuestros amigos. Como decir, hey, vos. En español decir 1959. Es mejor leerlo de la forma que usted lo dice. Muchas gracias, Patricia. ¿Quién será nuestro siguiente participante? Let me see. José. Perfecto. Okay, José. One thousand. No. Pero va cerca. Sí. Leamos el dígito. 100,000. Recuerde, primero porque es 100,000. Sin mil. ¿Cómo son 100,000? 100,000. Así. Yo sé que es difícil, pero 100,000. Thank you. You're welcome. Nuestro siguiente participante, ¿quién será? Let me see. Los Ramos. Mita Flor, ayúdenos. 17,000. No es 17. No. Recuerde lo que vimos del estrés. 77. Perfecto. ¿Quién será nuestro siguiente participante, señorita Flor? Ay, quiero ver quién me aparece. Ever Ruiz.
Señor Ruiz, perfecto. ¿Nos podría ayudar? ¿145? No. Excelente, 145. Gracias. Disculpen el ruido del ambiente, que estoy aquí en un lugar que no tenía internet. No se preocupen. Miren, si hay sonido de fondo, no tengan pena. Escríbanlo en el chat y está bien. Yo procuraré no ocuparlos para participar. Pero si pueden moverse a un lugar más calladito para que puedan escuchar y poder practicar, sería lo mejor. Si no, no tengan pena. Ahora, díganos, señor Ruiz, ¿quién será nuestro siguiente participante? José Flores. Perfecto, señor José. Díganos. This number. Señor José, ¿se encuentra entre nosotros? Creo que el señor José ha tenido dificultades. Ah, no, ya está. Pero creo que tiene dificultades con el audio. Muy bien, vamos a elegir a Cindy. Ayúdenos. Ok. 101,000. 101 en one. Es el que yo puse. Está bien. 101,000. Excelente. 101,000. Perfecto. Aplausos a todos, chicos. Todos han brillado con respecto a los números. Solo quiero preguntarles, any doubt about this? ¿Alguna pregunta respecto a los números? Todo claro. ¿Hay algún número raro que quieran saber cómo se dice? Quizás los números grandes, teacher, los que son grandes, incluso en español, pues. Vale. Pero quizás me imagino que se van aprendiendo poco a poco. Sí, la verdad que los números grandes, aún para nuestro idioma natal, es bien raro que los ocupemos. Aunque uno nunca sabe y pueda que tengamos un rubro más adelante en el cual sí lo vamos a ocupar. Pero recordemos el número que vimos hace un momento. 100,000. ¿Y este de quién es? Este número. 101,000. Ahora, sigamos. Sea así como lo leerían. Ahora lo que podemos hacer es ir por bloques, chicos. No nos quebremos la cabeza. Vamos por bloques. 101,000. 101,000. ¿Y el otro? ¿Cómo serían estos tres ceros? Million. No lo vi. ¿Cómo lo dije? Thousand. Ajá, ahí serían los thousand. Pero como no hay nada en los thousand, todavía están a cero, ¿cómo le diríamos este número nosotros en español? 101,000,000. No. 852. 101,000,000. 852. Diríamos 101,852,000. Ahora, si es así, ¿cómo lo diría? 101,000,000. Eight hundred five and two.
Exacto. Así sería. 101,852,000. Ahora bien, vamos a cortar eso. Supongamos cómo leeríamos esto. One hundred and one million. Después serían estos, los thousand. 4,000. 458,000. Porque es 458,000. Ajá. No lo traduzcamos, solo veámoslo así. O sea, el número lo vas a ir leyendo así. Cuando llegues a la coma, recordad, la segunda coma siempre va a ser million y la primera coma siempre va a ser 100,000. Después de que digas pues, el número, vas a decir, 1,000. ¿Sería como? 101,000. 458,000. 458,000. Recuerde, ¿qué número es este? El solito, ¿qué número sería este? 1,000. Ajá, pero dígame, ¿cómo 100. Dígamelo entero, sí. 4,058. No, vaya, lo vamos a hacer así. 458. Aquí, vaya. Pero ya sabemos que 101. Y ahí, como está la coma, es million. Aquí, ¿cómo sería? Solo leyendo eso. 458. Excelente. 458. La ley, llegamos a las comitas. 1,000. Y de ahí vendría lo último. ¿Qué sería? 852. Perfect, guys. Como ya no hay coma, ya no hay que decir nada. Ahora leámoslo de corrido. 1,000,000, 4,058,852. No. Escuchen. 101,000,000. Y de ahí. 854. Bueno, lo vamos a poner. 458. Y después de eso 400, sería Así. Creo que queda más claro. Solo vayan dividiéndolo, guys. No se compliquen. 101,000,000. 458,852. Easy, easy. Veamos otro número. Vale. Vámonos a uno más fácil, para que no nos cueste. No lo vas a copiar desde algo que ya está hecho.
aquí lo que vas a hacer es, digamos, ¿cómo se leería esto? Vaya, o el de que se supone castigo del. Si vas a copiar eso. 999. Perfecto, guys. Ya ven, es fácil. Así es. 999,999,999. Easy peasy. Solo tienen que ir agregándole después de las comas, recuerden. Piece of cake. Pero desde lo lido. Del lido. Bueno, ya. Dejando. Oscuro. Por eso, dejando el advertisement a un lado, chicos, que les han parecido los números. Ahora sí, creo que ya lo manejan un poco mejor. ¿Alguna duda? ¿O algún número raro que tengan en mente? Sí, cuando todos son del mismo número, me enredo. Vaya, Jason. Supóngase esto. Lo voy a poner nuevamente para que no se me enrede, porque la idea es que usted no se enrede. Bueno, vamos a ocupar ¿cómo se lee esto? 700. Ajá, dígame. 777. Perfecto. Si yo vengo y hago esto, léalo otra vez. 777,000. Perfecto. Léalo otra vez. 777,777. Perfecto. 100. No, 77, no. Porque mire, no hay nada dentro de ello. Sería 777. Ahí. Sería 777,777. Ahora, si yo vengo y hago eso, ¿cómo sería? 777,777,000. Excelente, excelente. Vamos bien, vamos bien. Léalo una vez más. 777,777,777. Excelente. Vale. Es así, así de fácil. Aunque usted mire que todos los números sean igual, solo divídelos en bloques de tres. Y eso va a ser todo. Ahorita veremos hasta este número. Veremos hasta 999,999,999. Porque después vendrían los billion. Y ahí se va repitiendo. Pero es algo que nosotros no estamos acostumbrados a ver. Por eso quedémonos hasta aquí. Excelente. ¿Alguna otra pregunta, chicos? ¿Algo más? ¿Algún número raro que se les haya venido a la mente? No. Muy bien.
En ese caso, chicos, como ya vimos que los números ya los dominamos. 102. Vamos a hacer lo siguiente. 103. Now. Vamos a pasar a WH question with B. Este tema, chicos, nosotros ya lo vimos y lo hemos estado dándole duro durante toda la semana. Sé que ya manejan las yes no questions, ya sé que me consta que manejan el verb be y ya sé que comienzan a manejar las doble questions. Por lo tanto, veremos un video para reafirmar. Me avisen si se escucha, por favor. Hi everyone, in this class you'll learn how to form WH questions with be. The first thing that I would like to explain is the WH words. Whenever we say WH words, we refer to the following. Who, what, when, where, how, why. On your screen you can see these words display. Let me write the rule to follow in order to form WH questions would be. You're going to have a WH word plus the verb to be plus some kind of pronoun or complement. Let's take a look at some of the examples on the screen. What's your name? And the answer for that type of question is, my name is Jill. Who's that? And the answer for that type of question is, he's my brother. Who are they? And the answer for that type of question is, they're my classmates. Where are you from? And the answer for that type of question is, I'm from Canada. How old is he? He's 21. Where are they from? They're from Rio. How are you today? I'm just fine. What's he like? He's very nice. What's Rio like? It's very beautiful. Now it's your time to practice making some examples of your own. First, I would suggest for you to ask and answer those questions for yourself. And then, for your friends and relatives, remember, the more you practice, the easier this concept will become for you. Perfecto. Okay, guys. Si se recuerdan, chicos, estas son unas cuantas de las WH questions. When, it's about what? Time. Why? Reasons. Which? Choices. Choices. People. People. What? Information. Information. Where? Place. Place. Whose? Position. Position. Who? People. People. And how? Minor. Minor. Manners or process. Ok, si ya sabemos cuáles son los meaning de esas, pongámonos a prueba. Necesito un voluntario. El voluntario que necesito es para que me brinde, por favor, cuál es la estructura de una pregunta with be. ¿Qué iría primero? There. Verb be. After that. Subject. And then. Complement. Complement. Question mark. Question mark. Thank you so much. La gran diferencia de ahora es que le vamos a agregar eso.
yes, the yes, and a double question with verb. Ahora, necesito un voluntario y que me dé un ejemplo de double question with verb. Podría ser, tal vez, are you happy? ¿Así? Sí. Seguro. The question mark. Excelente. Are you happy? Ok, mi respuesta puede ser, yes, I am. Pero, ahora dígame, señor Luis. ¿Qué WH question le podría agregar a esto? When are you happy? Why are you happy? Perfecto. Excelente. ¿Cuál sería la respuesta? I am happy because it's my birthday, for example. Excelente. Bueno, si lo es, felicidades, señor. No, no, no. It's an example. Bueno. Pero por si lo llegara a ser, o desde ya, felicidades si está cerca. In August 1st. On August 1st. Porque ya ese es otro tema que vamos a ver. Para hablar sobre dates, si ocupamos at, is, perdón, at, on, in. In es para espacios o lapsos largos. On es para espacios intermedios de tiempo o físico. Y at son momentos específicos. Pero bueno, aquí sería because it is my birthday. Because it's my birthday. Perfecto. Ahora bien, necesito que cada uno de ustedes, o si se recuerdan la vez pasada, les pedí que hicieran una pregunta con WH question. ¿Se recuerdan? ¿Se recuerdan, guys, que hace unos días atrás les pedí eso? Vale, muy bien. Ahora vamos a ocupar esas WH questions. Necesito un voluntario que ese voluntario escoja a alguien más y le haga su pregunta. El que tenga ya su WH question with verb be, hágalo y escoja a alguien para que se la responda. No, muy bien, voy a poner uno. Me, where are you from? ¿Y a quién se la va a hacer, señorita Cindy? Oh, Noé David Ruiz. Bueno, muy bien, señor Ruiz, dígame, where are you from? Okay, I am from El Salvador. ¿Está bien así? Sí, puede ser. ¿Sí o puede ser? Period. Creo que sí. Ahí le soplaron, period. Eso era lo faltante, period. Ah, okay. Excelente. Gracias, gracias. Pero perfecto, señor David. Mire, hizo una buena estructura. Subject, verb be, and complement. Ahora dígame, señor David, ¿tiene alguna pregunta con WH question? Sí. ¿Cuál sería? ¿Para quién o cuál? La pregunta y para quién, ¿a quién se la quiere hacer? Ah, ok, la pregunta es, which is your favorite hobby? Ah, para decir which o cuál es tu hobby favorito. No vamos a ocupar which, vamos a ocupar what. Ah, ok, gracias. Your playboy.
hobby. Ok. No me pregunte por qué en este caso es what y no which. Ok. Sí, yo pensé que era wish. Which. Se dice which. Which. Y ese which. Lo podemos ocupar para esto. Which. Which is your favorite. Vamos a ver. Podemos también hacerlo. Es como para más puntual, no. Es algo más puntual. La verdad que which lo ocupamos cuando tenemos dos opciones. Por eso se responde which one or this one. Your t-shirt. Which is your t-shirt? Or which one do you prefer? Ahí lo podemos ocupar bastante. Which one do you prefer? Bueno, ¿cuál preferís? Red or black, y te lo van a poner de esa forma. Como para una decisión entre dos cosas. Pero si vos querés saber una información como canción favorita, película, hobby, va a ser what. Ahora bien, ¿a quién se le quiere preguntar, señor David? A Patricia y Beth. Muy bien, señorita Patricia. ¿Cuál va a ser su respuesta? My favorite hobby is cooking. Excelente. Excelente. Oh, muy bien, señorita Patricia. ¿Tiene alguna pregunta en mente? Ya. Yeah. Ajá. Let's see. Vilma. Uh-huh. When is your birthday? Lo vamos a poner contractado. When is your birthday? Ajá, señorita Vilma. Bueno. Hi, my birthday is in January. No sé si así se dice. It's on January. It's on January. Lo diríamos así. Esa es la pregunta. Ahora vamos a poner aquí la respuesta. Primero que nada, sería Iris. On January. ¿Está bien escrito, chicos? Perfecto. Ahora bien. Ahora, si vos querés agregarle una fecha específica, podría decirlo así. ¿Cuál es tu día de cumpleaños, por casualidad, para que no lo digas? ¿Perdón? ¿Cuál es su fecha de cumpleaños, señorita Vilma? Parte de enero. ¿Qué día? 8. It's on 8. January 8. It's on January 8. January 8. ¿A qué hora nació? Supongamos Vilma haya nacido
Es un ejemplo. Si se fijan, it is on January 8th at 11 en 11 minutes a.m. El at te va a proporcionar la opción para ser un poco más puntual. En on lo ocupamos para espacios de periodo, espacios de tiempo o periodo de tiempo mediano. Esto, guys, esto no lo tomen ahorita tan a pecho. Esto lo van a tener una explicación mucho más profunda en el nivel, en el siguiente nivel. Por el momento, no piensen mucho en eso. Pero así sería. Ahora, puede que me pregunten, ay, bueno, ¿cuándo voy a ocupar in? Mientras. Si vos venís y que hicieras un ejemplo, no, pues. ¿Cómo podemos poner esto? Subieron las olas del mar. Un ejemplo, it was in 1991. Es un año. Un año tiene 365 días, más de 50 semanas, más de, bueno, son 12 meses, tiene más de 11 meses, así es que son mucho tiempo, mucho espacio de tiempo. Para eso vamos a ocupar aquí, para espacios de tiempo, cuando hablamos de años. Pero eso les digo again, eso lo van a ver luego, no ahorita. No lo tomen muy a pecho porque el tema de los tiempos, de las funciones de tiempo, sí es complejo, chicos. No se preocupen. Muy bien, nos faltan 2 minutos. ¿Preguntas sobre la clase? No. Muy bien, creo que en esos 2 minutos... podemos hacer el check. 2 puntos. O no, creo que no. Está un poco es muy largo. Está largo. Muy bien, mañana vamos a comenzar con el knowledge check, chicos. Y mañana, aparte de hacer el knowledge check, tendremos la participación de lectura. Así es que si pueden, vayan pensando desde ya qué capítulo quieren leer. Porque okay, mañana seguiremos con eso. Ahora, ¿bien? De acuerdo. Gracias. Excelente. Esperemos que sean las 8 para poder finalizar. Antes que nada, solo recordarles, muchas gracias, José. Por favor, trabajen en su plataforma cuanto antes. Entre más avancemos, mejor. Si ustedes terminan la sección, o ya terminaron la sección 3, no hay ningún inconveniente. ¿Quieren comenzar la 4? Háganlo, pero si tienen alguna duda o consulta, háganlo al privado. O al menos hasta que ya todos estemos en la sección 4. Eso será una consulta. ¿Sí? Del ejercicio anterior, yo estaba resolviendo ayer por la noche. Ajá. Y llegué a la siguiente. Bueno, no sé por qué me sale mal este pedazo. Te lo voy a compartir en el chat. ¿Cómo? Vaya. Si gusta, rapidito. Excelente, no hay problema. Ahí está. ¿Algún inconveniente? No, pero por lo que está la corbeta tenía miedo.
A mí no me agarraba la apóstrofe. Ah, muy bien. Apóstrofe. Eso era. Ah, vaya. Lo que pasa es que se le tiene que poner contractado. Uh-huh. Ahora bien, el apóstrofe, sí. Gaby. Pues si ustedes pueden. Yo lo puse completo porque no me lo estaba agarrando. A mí me daba error. No, me lo agarró así completo. A mí también de las dos maneras me da error, por eso hacía la consulta, porque siguiendo la lógica del diálogo, ajá, sí tocaba, porque la pregunta antes es, ¿Is Laura from the USA? Ajá. Después la respuesta es no. No, no lo agarraba. Ajá, no lo agarraba, no lo agarra ni contractado. Intente copiarlo así y pegarlo. Si no le funciona, necesito que por favor me lo escriba al grupo. Creo que es el tipo de macro que tengo. Porque son dos. Hay dos tipos. Uh-huh. Intenta con ese. Si no te funciona, por favor, necesito que hagas lo siguiente. Cuando a alguien no le funcione, tome un screenshot y envíelo al grupo. Porque ahí está mi jefe. Están mis superiores. Y así cuando ya tenemos la imagen, trabajamos lo más rápido posible para poder solventar eso. Hoy sí lo agarró, pero ayer estaba haciendo lo mismo de este teclado y no me lo tomó. Es extraño. Yo también así estuve anoche. No se preocupen, lo que vamos a hacer será lo siguiente. Voy a tomar la tarea de buscar, al finalizar, cuál es la combinación en el teclado para poder sacar el apóstrofe. Ajá. Uh-huh. Ok, guys, ya es tarde. Ya son las 8:02. Ya les rompe 2 minutos de su tiempo. Feliz noche. Aprovecho por si van a cenar y nos vemos mañana. Bye, bye. Good night. Bye. 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 Bye.